Ayer tuvimos un nuevo pleno, el primero de este curso, en el que no hubo demasiados temas a tratar, pero sí que hubo algunos sobre los que queremos hacer alguna valoración. Por un lado, se dio cuenta de la creación de un grupo de transparencia y participación. Un grupo que en el que no está la oposición y que no se informa de su creación ni siquiera en la comisión informativa cuando sale el decreto en el mismo horario. Nos enfada y nos sorprende que el señor Zubiaurre tuviese las agallas de afirmar que Irabasi no ha presentado propuestas cuando lo hemos hecho por registro y después de una elaboración y contrastarla con algunas con diversas asociaciones de vecinos del municipio. Pedimos al concejal delegado que por favor al menos se lea las propuestas de los grupos de la oposición antes de hacer tales declaraciones. Además, anunciamos que estamos elaborando una propuesta para la participación de Baracaldo que presentaremos a las asociaciones y trasladaremos a los grupos políticos en cuanto la tengamos terminada. En este pleno nos volvimos a encontrar con distintos reparos que siguen acumulándose con informes de intervención con términos como fraccionamiento de contrato, perdón, contratación verbal y adjudicación directa. El PNV dice estar solucionándolo, pero da la sensación de que al final se está volviendo a copiar el modelo de gestión que tenía el Partido Socialista. Muestra de ello es el reparo que indica que es personal de confianza el que está realizando acuerdos de publicidad, algo que contraviene la legalidad a todas luces. Ayer en el Pleno se aprobó el tercer plan de igualdad de Baracaldo. Irabasi se alegra de que todos los grupos políticos pues hayan aceptado las 11 enmiendas que habíamos planteado, pero nos abstuvimos en la votación porque consideramos que este plan no ha contado con la suficiente participación de las asociaciones de Baracaldo del municipio. Como ya dijo nuestra compañera Ana Rosa ayer en el pleno, si no se consulta a las mujeres, se pierde el contacto con la realidad y no se van a ver representadas. Por lo tanto, consideramos que hay que hacer mayores esfuerzos desde el equipo de gobierno para contar con todas estas asociaciones y que puedan participar en la elaboración de estos planes, que son a quienes primeramente les toca de lleno. Entre las enmiendas que presentamos en Irabasi se incluyen algunas como la creación de la Casa de la Mujer, el compromiso de ir aumentando el presupuesto en políticas de mujer hasta llegar a un 5% al final de legislatura y aspectos como incorporar la perspectiva de género en las contrataciones públicas y privadas.